Hola, cumpleañero. Normal que no me oigas. ¿La cinta nueva? ¡Star-Lord! ¿Y quién es ese con los ojos raros? No tiene nombre. Es un Space Rider. Y no es raro, es guay. Sí que parece ocupado el tal Space Rider. ¡Muy en la onda! Ya nadie habla así, mamá. No. Ya nadie dice en la onda. Bueno, tu madre sí. Podemos buscar entradas para algún concierto suyo. ¿En serio? Uh-huh. Ahora no lo parezco, pero a tu edad yo era bastante rockera. Tu padre y yo nos tumbábamos en el capó de mi Chevy oyendo a Black Sabbath. ¿Te gustaba Black Sabbath? Y tanto. Molo más de lo que crees. Ah, mirábamos las estrellas y me hablaba de los sitios donde había estado. ¿Mamá? ¿Un trozo de tarta? Sí, ahora mismo voy. Eso dijiste hace 15 minutos. Si no te das prisa, me la voy a comer entera. No, ¿qué va? ¡Ay, que no! No, ¿qué va? ¡Ya lo verás! ¡No me despeines! ¡Ay! ¡Peter! ¿Qué te tengo dicho de dejar los juguetes por el suelo? No es un juguete, es una figura. Ah, más bien es una mina. ¡Apuñalar pie! ¡Yo haré! No es... Da igual. 13 añazos ya. Mírate. El tiempo vuela. Ahora mismo voy, lo prometo. Claro. ¡Qué ganas de jugar a este! Convenceré a Andy para que lo compre con la paga de los periódicos. Peter Quill, Peter Quill. Peter Quill, despierta. La madre que Drax. Tienes que dejar de hacer eso. Es raro. Nos aproximamos a la zona de cuarentena. ¿Cuánto tiempo he estado sopa? 15.338 pulsos. Eso es hilar fino. La traidora está lista para la misión. Te solicita en la cabina de mando. Gamora es de los nuestros, Drax. Es el vástago de mi archienemigo, asesina y traidora. No confío en ella. Pues inténtalo, que para eso somos un equipo. No prometo nada. Confiando. Tengo lo justo y necesario de confianza.
¿Arrestar? ¿Por qué? Nuestra nave se ha colado sin querer en la zona de cuarentena. ¡Uy! ¡Se averió el navegador! ¡Ups! ¿Cómo hemos podido cruzar sin querer el campo de fuerza del cuerpo Nova? ¡Detalles! ¿Gamora? ¡Arriba, Peter! Ese es mi sitio. ¡Ah! ¿Y por qué no estás aquí? Estaba reflexionando. Ah. Si entrar en la zona tiene su miga, atrapar al monstruo ya ni te cuento. Claro. ¿Qué me he perdido? Aparte de las miradas asesinas de Drax. Nada. Si has terminado de reflexionar, ocupa tu asiento. Ya casi nos vamos. Vale, allá vamos. Rocket, Groot, Drax, venid aquí, que entramos. Aún falta un poco para la próxima rotación. ¿Lo cual? La seguridad del cuerpo Nova se reinicia con cada rotación. Debemos entrar y salir antes de que el código caduque o acabaremos atrapados. Pero si esperamos a que se reinicie, tendremos una rotación entera, guay. ¿Por qué la red sigue activa? ¿Entramos o no? Parece que los contactos de la asesina son tan poco fiables como ella misma. No me digas que los códigos de Gamora son una chusta. ¡Costaron un huevo! Tranqui, Rocket, que todavía falta un poco para la próxima rotación. La red se ha reiniciado. Puedes meter la secuencia. 0451. ¿Ya está? ¿Cuatro dígitos? Sospechoso. Son medidas de seguridad demasiado simples para el cuerpo Nova. No es tan simple. El código solo funciona hoy y en esta nave. Ah, ya lo pillo. Los códigos de Gamora son como una clave de encriptación diseñada para... ¡Listo! Y... estamos dentro. Increíble. Jamás pensé que quedarían tantos restos después de la guerra. El ejército Chitauri no era muy delicado, y menos con Thanos al mando. Seguramente no corramos peligro. El cuerpo Nova ha tenido 12 años para desarmar las bombas tochas, ¿no? Por eso me gustas, Quill. Eres tan inocente. ¡Oh, las maravillas tan aterradoras que podría hacer con esta tecnología! Céntrate, roedor. No hemos venido a saquear. ¿Por qué no? Hay que renovar las armas de la Milano. ¿Y sacaríamos pasta? La bestia que buscamos es más valiosa para la reina monstruo de Segnar 9 que cualquier botín ilegal. Este sitio es un campo de minas. No veo al monstruo, pero ese cilindro de ahí delante se parece a la nave minera que mencionó la amiga de Peter. Amiguita, por una noche. Ya veréis cuando aparezca el monstruo gracias a los imanes para bestias de Rocket. Ya te digo. Groot, Quill, preparaos. El equipo Rocket va primero. Aún no entiendo por qué debo quedarme a bordo con la asesina. No, porque vosotros sois el equipo verde. Me destinaste a él antes de bautizarlo y mi piel no es verde, es azulada. ¿Verde qué? ¿Cómo? A ver, si vamos a engañar al monstruo para que entre en esa nave minera, debemos colocar tumbadores a ambos lados. Son dos lados, pues dos equipos. Y dos clics para el desvío. No podemos aterrizar, nos toca saltar. Esa es la señal. ¡Dale, Groot! Groot, tranqui. Colocamos los tumbadores, nos juntamos en el centro y capturamos al monstruo. ¿Juntos? Muy bien. Tumbador 1, listo. Nos vemos en el punto de encuentro.
Gamora, cuida de mi pequeña. Es una nave, Peter, no una niña. ¡Ja! ¡Uf! ¿Te imaginas? Yo soy... El Bringer Rosa es una nanoresina personalizada diseñada para impedir que la chatarra de la guerra se desperdicie. Peter Quill, no puedo seguir tolerando la insubordinación de la asesina. Solo cumplo con lo que habíamos planeado. Además, es muy respondona. ¿Ese cilindro gigantesco es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. Es rarísimo ver todo esto apelotonado. Pequeños retazos de la guerra que asoló la galaxia entera sujetos por... Bringer Rosa. Nanoresina con base de híbrido. Como se llame, solo digo que es abrumador. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Amarillo y azul! ¡Parece una vieja fragata de cuerpo nova! ¡Mola! No fastidies, tío. Seguro que ha muerto gente en esa nave. ¡Aguafiestas! ¿Por qué nos has traído si es todo tan sagrado? Yo soy Groot. Te hago una lista con al menos 12 planetas con monstruos. ¿Por qué aquí? ¿Crees que quiere impresionar a Gamora? En plan... A lo mejor no te has dado cuenta, Rocket, pero la gente no pierde el culo por contratarnos. ¡Ah! ¡Me he dado cuenta! Si esto sale bien, conseguiremos una pasta, pero también una clienta rica. Tenemos que impresionar a la Lady Infierno con un monstruo. Que le interese, no cualquier bichejo. Por eso deberíamos haber ido a por Pimpa. No impresionaremos a nadie si estiramos la pata. ¿Sabéis? Creo que empiezo a entenderlo. Miles de mundos luchando por un bien mayor, pero fugaz. Hasta es poético si lo piensas. Yo soy Groot. ¡Alegres a... Vale. Estoy bien. Ah, casi te conviertes en una víctima de guerra tardía. ¿Sabéis? Esto mola. Es divertido. Yo soy Groot. Nosotros tres. Juntos. Como cuando empezamos en el mundillo. Antes de que se uniera, ya sabéis quién... Yo soy Groot. No odio a todo el mundo. Rocket, Gamora y Drax son importantes incorporaciones al equipo. Solo lo dices porque te está escuchando. ¿Por eso querías que Drax y yo nos quedáramos en la nave? Puede. ¿Qué pasa? ¿Es que no puede uno pasar tiempo a solas con sus amigos? ¡Wow! Dijo que eso es un callejón sin salida. ¿Seguro? ¡Ah! Eso ya me gusta más. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¿Y cómo lo sabes? ¡Tú hazme caso! ¿Quieres? Groot, ¿crees que encontraremos algún trozo del Esquirla Trión por aquí? Yo soy Groot. ¿Y tú cómo sabías que era un punto muerto? Porque, a diferencia de ti, yo me oriento a las mil maravillas. Danos tu opinión, roedor. ¿De qué está hecha esta sustancia rosa omnipresente? ¿La nanoresina espumosa con base de hibio? Nunca confíes en algo con un nombre tan largo. ¿Es corrosiva? No, si no se os mete dentro. Vosotros no la comáis ni os la restreguéis por los ojos. ¡Cuidado, Quill! Todo bien, no preocuparse, pero cuidado al pisar esta basura, no es tan estable como parece. ¡Chúpate esa cosa frágil! Odio los parásitos comen aves. Los ca... ¡Qué asco! ¡Cómo salpica! ¡50 unidades a que yo me cargo más parásitos que tú! Uf, ¿y qué más? ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Rocket, esto es cosa tuya? ¿El marcador? ¿Te mola? Pirateé tu visor y lo añadí la última vez que te echaste la siesta. ¿Pirateaste mis cosas? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que las arreglo, ya son más bien mías. El lugar óptimo para el próximo zumbador debería estar justo ahí. Yo soy Groot. Pues justo ahí delante, más allá del agujero enorme donde solía estar la cabina de esta nave. ¡Qué tétrico todo! Yo soy Groot.
Ya, intenta no darle muchas vueltas. Es mejor no pensar qué sería de los que trabajaban en estos restos. Además de eso, ya hace mucho tiempo. Pareció ver un atajo. ¡Un atajo! Ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. Vale. Hay un compartimento destrozado de misiles del cuerpo Nova al otro lado. ¡Nos vemos allí! Compartimento de misiles amarillo y azul, vale. Vale. Voy a gatas por una antiguaya mustia. Todo guay. Tranqui, Quill. Estoy seguro de que no te va a atacar nada. Excepto Groot y yo, claro. Cuidado, unas criaturas extrañas me atacaron mientras colocaba un zumbador. ¡Eso es que funciona! ¿Qué pinta tenían? Un orbe punzante con múltiples protuberancias oculares. Estaremos ojo a visto. ¿Te has caído en otro agujero, Quill? Estoy, analizando cosas. Si todo lo demás falla, tú dispara. Recordad, estos tumbadores no traerán ni a una mosca si los colocamos mal. Tranqui, Drax lo anotó todo. Y con mucho detalle. En situaciones peores. Parado, como me dijiste. Ahora puedo avanzar. ¡No mueras, no mueras, no mueras! Oye, chiquitín. ¡Hala! ¡Qué narices! ¡Estás muerto, Quill! ¡Te hemos oído chillar como una rata sin el comunicador! ¡Estoy ocupado! Un multiojos menos. ¡Mierda! ¡Eso es trampa! Tendríais que haberlo visto. Era una cosa rara, viscosa. No pienso volver a caer. ¡Wey! ¿Todo guay? ¡Sigue dando señales, así que puede! ¡Muere, Blantibulu! ¿Todo bien por allí? A Quill casi se lo come un moco o algo. Tendríais que haberle oído chillar. Debes luchar con dignidad, Peter Quill. O al menos morir con ella. No tiene gracia. ¿Cómo va el equipo Rocket por ahí abajo? ¡Estamos bien! ¡Esperando a que aparezca Quill! La tarea del equipo era mantener a Peter Quill a salvo. ¿Y qué hago? ¿Tirarme por agujeros para que no caiga él? Sí. Su frágil complexión terrana no soportaría el impacto.
Me complace volver a trabajar con las manos. Me cuesta creer que fueses granjero. Era guerrero, pero trabajar la tierra es tan satisfactorio como una batalla. Yo soy Groot. Dudo que arrancar hierbajos sea mejor que arrancar cabezas. Con la información misteriosa de tu amiguita. Espero que sea de fiar. Yo soy Groot. ¿Pero qué vas a saber tú si tenía pinta de honesta o no? Si colocamos todos los tumbadores y no aparece ningún monstruo, tendremos que recoger la chatarra que podamos quemar. Cierto, tardaríamos siglos. ¡Madre de... ¡Aparta! ¡Yo soy Groot! ¡Mierda, mierda! Será una broma. ¿Estás bien, Groot? ¡Quill! Estamos bien, pero no podemos saltar eso. No tenéis que saltar. En este lado hay una viga robusta. Dile a Groot que prepare un puente. Tú pídeselo con amabilidad. A mí me funciona siempre. Vale, Groot. Haz esa cosa tuya con la... ¡Yo soy Groot! ¡Un truco estupendo, grandullón! ¡Yo soy Groot! ¡Qué asco! ¡Más comen aves! ¡Están en todas partes! ¡Basta! ¡En toda la boca, Quill! ¿Cómo sabemos que el monstruo que buscamos no es uno de esos bichos que ya están fijos? Si era digno de la colección de Lady Infierno, no habría muerto tan fácilmente. Groot, he visto un anclaje. ¿Podrías agarrarte? ¡Yo soy Groot! Verdecillos, si veis alguna nave azul y dorada por ahí, avisadnos. Hemos visto muchas naves así. Se refiere a naves activas. No hemos hablado de qué hacer si nos topamos con una patrulla del Cuerpo Nova. Las contendremos hasta que hayamos terminado. Mala idea. Esos polis están conectados a través de sus estúpidos cascos. Si veis polis, llevaos mi nave cagando leches, aunque tengáis que abandonarnos. ¡Ni de coña! Escuchad, ya he lidiado con el Cuerpo Nova. Hasta los ayudé a atrapar criminales de verdad. ¡Yo soy Groot! Vale, allá vamos. Vale, déjalo justo ahí. ¡Yo soy Groot! Sí, queda uno. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Montón de chatarra! ¡Yo soy Groot! ¡La batería está cascada! ¡Eso es lo que pasa! ¡Te habrás pasado de bruto! Pues a ver cómo lo arreglamos. Se arregla cambiando la batería y cargándola. Vale. Estamos en una nave abandonada, petada de trastos. Alguno nos servirá para suministrar energía, ¿no? Sí. Yo que tú lo buscaba con tu visor. ¡Ay! ¿Cómo no iban a ser de las más asquerosas? Sabe a comida de gato barata. Te deja los dientes pringosos. ¡Quill! ¡Venga, macho! ¡Yo soy Groot! ¿Me ves preocupado? La resina aguantará. ¡Yo soy Groot! Tampoco pesas tanto. He visto a ese pringue sujetar un acorazado Chitauri. No nos pasará nada. ¡Eh! ¡Un pedazo de generador! ¿Cómo lo conectamos? No lo conectamos. Ese chisme nos freiría el zumbador. ¿Se puede condensar la energía a través de un embudo canalizante? No te inventes movidas tecnológicas que me cabrean. Busca otra cosa. Pues ese tampoco. ¿Qué hay que hacer para tener un apellido como el de Drax? Los catatianos no necesitan apellidos. ¿Y qué hay de El Destructor? Es un apodo que recuerda a todos los que aniquilé durante un bochornoso periodo de ira desbocada. ¡Claro! ¡Así funcionan! Yo podría ser Rocket el Despiadado, porque juraría que nunca he tenido piedad. Aquí hay un compresor sin batería. Sin batería no nos vale. Yo soy Groot. Supongo que los cinturones de Nova tirarían la chatarra al mismo sitio.
Yo soy Groot. Ya, fijo que no estaba en el contrato, pero Nova se quedó sin personal después de la guerra. Aunque, al menos, me los he quitado de encima. He encontrado algo con carga. Parece una batería de coche espacial. ¿Célula de xenón o leucoide? Vale. Este trasto no me dará un calambrazo, ¿verdad? Hay una probabilidad minúscula. No te pasará nada. Aquí tienes. Con eso servirá. Dejadme trastear un rato. Tendré que hacerle un par de ajustes en cuanto vea la potencia que genera, así que cubridme. Cubrirte contra... Rocket, ayúdame con estas alimañas. ¡No, no, no! ¡Copón! ¡Como no cambie los cables rápido, se cortocircuitará! ¡Esas cosas son monstruosas! ¡Preparaos! ¡A dormir, ojitos! ¡Apartaos! ¡Procurad que no se me acerquen! ¡Qué fácil es decirlo! ¡No te mal, tío! ¡Oh, madre! ¡No soy yo! ¡Gracias por el aviso, colega! ¡Vamos, chatarra inmunda! ¡El roedor está hablando de mí! ¡Yo soy Groot! ¡Que no se acerquen a ese misil, Groot! ¡El roedor nos brinda más armamento! ¡Qué fácil es hablar! ¡Tú tienes un bicho! ¿Cuánto se tarda en acabar con los bichos? ¡Prefiero nuestro método! ¡Estamos conectados! ¡Hala! ¡Justo a tiempo! Me gustaría verte a ti arreglarlo. ¡Vamos! ¡Dos menos! ¡Quedan dos! ¿Yo soy Groot? No veo otra forma de salir del compartimento de misiles, colega. ¡Will, tenemos una salida! ¡Yo soy Groot! Groot se pregunta si vale la pena correr tantos riesgos en el curro por esa recompensa. Groot y yo somos prácticamente indestructibles, pero ¿qué pasa si la palma alguno de vosotros? Tíos, si le llevamos este monstruo a Lady Infierno, ganaremos más pasta y tendremos mejores curros. ¡Una nave para cada uno! A ver, un equipo solo necesita una nave. Quizá una nave más espaciosa. ¿Qué? ¡No! Adoro a mi muñequita. Podemos modificarla. Mataría por un puesto de artillero. Nos lo pensaremos. Yo soy Groot. ¡Groot quiere una planta! Groot, colega, te pondremos dos plantas. Yo soy Groot. ¡Hala! ¡Menudo flipe! ¿Creéis que era una nave o un robot? Es un Centinela Kree. Un robot, aunque habría servido en el espacio. ¡Yo soy! Ese ni siquiera es el más grande. Diseñaron al menos 5 modelos experimentales el doble de grandes. ¿Cómo sabes todo eso? Porque eran otros de los experimentos de Half-World. La mayoría de mis piezas las sacaron del hangar de cibercomponentes junto a la puerta, así que pude ver todos los robots asesinos. Veía cómo iban y venían las piezas desde mi jaula. No pretendía abrir viejas heridas. A estas alturas la mayoría son cicatrices. Para esos científicos locos, Kree ni siquiera era una persona, sino una especie de pipa inteligente con patas. Una pipa parlanchina. Ya, bueno, eso fue por accidente. Intentaron arreglarlo un par de veces. Yo soy Groot. Todo ese sitio era el problema. Ojalá hubiera vuelto para volarlo por los aires antes del final de la guerra.
¿Alguna idea de la pinta que tendrá ese monstruo? Yo soy Groot. ¿Cuántas patas? ¿En plan, más de cuatro? Será majestuoso. ¿Y qué pinta? Sí, eso le habría dado el golpe de gracia. ¡Ah! ¡Ni por asomo! Groot, necesito que hagas un puente hasta la cuenca del ojo. Yo soy Groot. Ahora quiero ver cómo se lo haces a alguien en combate. Espera, ¿eso es? ¡Sí! ¡Voy a ganar la fuerza, Quill! Gamora, ¿cuándo vas a compartir tus contactos y puentes? ¿Y tú los tuyos? ¿Eh? ¿Ya los conocéis a todos? No, solo sabemos que tienes a un tío. ¡Estamos en la cabeza de un robot gigante! ¡Y yo tengo piezas robóticas en la mía! ¿Tienes piezas robóticas en tu cabeza? ¡Dentro de... ¡Punto para Rocket! Oye, Groot, ¿qué crees que debería hacer cuando gane la puerta? ¡Tengo un nido! ¡Puede que sea la sede parasitaria! ¿Qué? Bueno, yo sí sé qué haría con la pasta. La ahorraría para cuando volvamos por Contraxia y me daría uno de esos masajes seronianos. ¡Sigue soñando! ¡Y otro más para Saka! Pues cuando machaque a Quill, les echaré el guante a unos hipercircuitos giratorios. ¡Buuu! ¡Nadie sabe qué es eso! ¿Tú qué opinas, Drax? ¿Participamos en la apuesta? ¡En fin! ¡Que voy ganando! ¡Qué sorpresa! ¡Yo soy Groot! Vale, el zumbador va ahí, Quill. ¡Ya! Oye... No irá a cabrear a todos los bichos de la zona, ¿verdad? Lo siento, Quill. No pienso jugármela después de la última vez. Hay que probarlo a la de ya. Otra vez no. ¡Rocket! ¡Si solo le he dado al interruptor a ver si se encendía! ¡Ya! ¡Pues díselo a ellos! ¡Bendito sea su alcance! ¡Pero cómo es que hay tanto! ¡Quizás que pase el texto para el mundo! ¡Ojo a la retaguardia! ¡Ah! ¡Estallar un grano! ¡No soy Groot! ¡Leche! ¡Creía que estábamos a salvo! ¡Venga ya! ¿Ahora tenemos que ocuparnos de unos gusanos? ¡Menos tirar y más disparar! ¡Muy útil! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Ahora deja de distraerme! ¡Entreténlos, Groot! ¡Al menos da gusto espachurrarlo! ¡Así se habla! ¡Yo lo estoy gozando! ¡Will! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Ni de coña! ¡Yo llevo muchos más! ¡Que viene! ¿Es necesario hacer pruebas? ¡Sí! ¡Mejor no correr riesgos! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Está lleno de ojos! ¡Pipas de insecto! ¡Eh! ¡Ese revienta! ¡Kaboom! ¡Me debes una, Quill! ¡Pensaba que no lo contaba! ¡Sabía que le cogerías el punto! ¿Habéis visto eso? ¡Plap! ¡Me gustan con juguito! ¡Eh, equipo verde! ¡Parece que hemos acabado de instalar los tumbadores! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos en la nave minera! ¡Vale! ¡La nave minera está justo ahí! ¡Yo soy Groot! ¡Pues claro que es seguro! Tanto como puedan serlo los restos de una nave Chitauri.
resina puede sujetar una estúpida nave. Venga, pero sí es súper seguro, ¿ves? Te lo demuestro. ¡Hey, mira! ¿Roque? Vale. ¡Chicos, saltad! ¡No, no! ¡Estás bien, colega! ¡Yo soy Groot! ¡Feten! ¡Maldito leño mugriento! ¡Podrías haber muerto por salvarme! ¡Yo soy Groot! Yo también te quiero, grandísimo hijo de fruta. Venga, Kui. Está en la nave minera. No le hagamos esperar. ¿Y ya está? ¿No vamos a buscarlo? Dice que está bien. Luego nos reunimos. ¿Va todo bien, equipo Rocket? Hemos perdido la señal de Groot. Leñe, se le habrá roto la radio al caer. Groot ha ido por otro camino. Se habrá caído y se le habrá roto la radio. Sí, eso mismo. ¿Por qué ha ido por otro? ¡Equipo Rocket, corre! A ver si así nos dejan en paz. Parece que nos hemos librado del equipo verde. Ya no hay que darle más vueltas a lo del accidente. Y Groot está bien. No hay nada de lo que preocuparse. ¿Un accidente, Rocket? ¡Venga ya! ¿Qué? ¡Fue un accidente! ¡Fue culpa tuya! Si no hubieras hecho el memo por la nave... ¡No es verdad! ¿Qué sabrás tú? ¡Deja de hacerte el listo! A mí eso no me ha parecido una disculpa. ¡No! Para la próxima misión no deseo formar parte del equipo verde. Si se activase ahora el posquemador, nos haría a la brasa. Pues esperemos que no, porque hay que encontrar la forma de pasar. La nave minera está al otro lado de la turbina. Habrá que encontrar la forma de pasar. Esta vez procura no saltar sobre nada, que Groot no está para cogerte si... Will, o te callas o me ayudas a conseguir que se abran las aspas. Por aquí hay un túnel de acceso de drone. ¿Puedes colarte por ahí? Lo sabía. Rocket arregla esto. Rocket soluciona lo otro. Rocket, métete por ese agujero misterioso. ¿Ves algo? Sí. Un control manual. Equipo Rocket, tenemos un problema. El punto donde teníamos que poner un zumbador estaba cubierto de resina. Buscamos. Aseguraos otro. De que el nuevo punto sea lo más cerca posible del original. Cosas de rock, mapes y ángulos. Genial. Otra turbina. Sí, así es como suelen fabricar estos trastos. Y... ¡pup! ¡Chu! ¡Chu! Vamos, salgamos de aquí. ¿Sabes qué? Somos un dúo bastante dinámico, Rocket. No te emociones, Star Memo. Retomamos el camino. La nave minera no está lejos. ¿Crees que Groot es lo que...? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Te juro que esta vez no he sido yo! ¡Esto no me gusta! ¡Se me van a arrancar los cayumbos! ¡Me estoy agarrando esta cosa con músculos que ni sabía que tenía! ¡Oh, madre! Justo a tiempo. ¿Cómo habéis...? Yo también me alegro de veros, pero será mejor que crucéis la nave cuanto antes. ¡Estamos viendo mucho movimiento! ¡Sí! ¡Las cosas se están poniendo violentas! ¡Tú intenta mantenerla estable! ¡Muy pronto no voy a tener esa opción! ¡Esta posición es insostenible! ¡Drax dice que deprisa, Peter! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Has perdido mi descuido! ¡No, no, 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 no! ¡No haciendo tu sombra! ¡Voy a sacarla de aquí! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Deja de ser el idiota!
aquí, señor. Ah, ¡mierda! ¿Qué? Mi visor ha pegado un fogonazo. ¿Está roto? Ah, se habrá sobrecargado. Debe de haber algún tipo de energía residual. ¡No, venga! ¡Maldita junta del tensor! ¡Solo tengo que menear el... Vale, el soporte vital vuelve a tu lugar. ¿Qué ves por allí? Virgen de la Zeta Alfa. Viejos robots de limpieza. Quizá. ¿Robots de limpieza? Yo qué sé. Perdón por los disparos. Sí, pensábamos que eras esa cosa que soltamos por accidente. ¡Vimos! Vimos por accidente unos robots limpiadores de lejos. Yo soy Groot. Estamos de fábula. Fue vernos y darse el piro. ¿Verdad que sí, Quill? Sí. Solo era una criatura flotante raruna. Tampoco nos rayemos. Hablando de criaturas rarunas, ¿qué os jugáis a que el equipo verde está sudando para aparcar la nave? Creo que ya he tenido mi cupo de apuestas por hoy. Sí, ya somos dos. Vayamos al punto de encuentro y a otra cosa. Yo soy Groot. No gano nadie, solo era una excusa para pegar tiros. Mirad qué preciosidad. Yo soy Groot. ¿Una mesa? Es un banco de ingeniería retro modelo T. Los de ahora no aguantan tanta tralla como este. Oye, Quill, vente. Vamos a ver si esta joyita funciona. A lo mejor puedo reparar tu equipo. Pásame esa pieza. Marchando una nueva y flamante mejora. Va a ser que... No. Yo soy... Sí, si logramos quitar de en medio esta porquería, podríamos cruzar. El equipo verde ya está tardando en aparecer. Ese chapapote nos ha salido farruco. Prueba la mejora de recarga rápida que instalé para seguir dándole caña. Oye, Groot, ¿tuviste algún problema para entrar en la nave? Yo soy Groot. Bien, estaba muy preocupado. Sí. ¡Oh, vaya! ¡En el blanco! Gracias por la mejora. ¿Veis cómo es seguro? A saber qué entiendes tú por seguro. Esto parece un poco inestable. Quedaos atrás un momento. ¡Ah! ¡Quill! ¡Mierda!
está lleno de adefesios. ¡Chicos! ¡No estoy solo aquí! ¡La leche! ¡Es la cosa más satisfactoria a la que he golpeado jamás! ¡Bien frito y petrificado! ¡Esa cosa daba grima de narices! ¡Sí, ya voy! ¡Estoy siguiendo mis pilas! ¡Rocket! ¡No sabes lo que te has perdido! ¡Ha sido un pasote! ¡Equipo Rocket! ¡Fin! No podíamos escucharos antes. La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunicaciones. Hay algo que no me cuadra. Y Quill se ha caído por un boquete, para no variar. ¿Otro más? Voy a aterrizar la... Milano, pero Drax ha salido a buscaros. A lo mejor encontráis a Quill antes que nosotros. ¡Intentamos llegar hasta él! Chicos, hay que mejorar nuestro sistema de apoyo entre amigos. Ella no es mi amiga. Te encontraré, Peter Quill. Describe tu entorno. Hay metal oxidado, equipo de minería oxidado, todo oxidado. De acuerdo. Peter Quill, he localizado equipo oxidado, pero no te encuentro. Será porque todo está oxidado. Eso no acorta a mi búsqueda. Me pregunto si Rocket sabrá lo que es. ¿Qué trastos más raros de minería? ¿Qué son? No sé, ¿cubos raros de roca o de metal? Hmph.